Principio ya se debería de ver, ¿cierto? ¿O me equivoco? Vamos a recargar la página y ver. Coño, ¿qué pasó? ¿Qué demonio? Netneido, Netneido. No, 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 Netneido. Netneido. Just a little bit more energy. Me hizo cosas súper raras. Vale, sí. Ya se ve y parece ser que ya se oye. No tengo muy en cuenta eso, ¿vale? Eso otro no lo tengo muy, muy en cuenta. Pero en fin. Hola, ¿qué tal aquí de RK Darker? En un nuevo video de rollo, 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 rollo. Y parece que ha pasado algo aquí que. Esperad un momento. Por favor. Por favor. Deploy decoy. Vale, ya. Tracking loyalty. Perfecto. Vale, pues ya estamos en directo. Lo que viene siendo APT Harm. Vamos a publicar nuestro tweet APT Pórico de todos los días de directo. Vamos, a ver. Coño. No, vale, ya. Ok, vale. Listo. Vaya, ya podemos bajar esto. Ahora sí. Y bueno, regresamos al terrollo. Rollo, 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 rollo. Vale, vamos a bajarle. Que no se bajó mucho, que digamos. Es que yo tengo el micro. Bueno, los auriculidos muy altos. No lo sé. El caso es que, hombre, APT Hard. Vamos a quitar toda esta basura. Pa' acá. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Se preguntarán algunos, otros ya lo sabrán. Bueno, el caso, en el último directo dije que iba a hacer unas cosillas APT Pórica. El caso es que no las he hecho. ¿Por qué? Porque me ha dado una hueva que no sabréis, ¿vale? Y aparte, vamos a matar o intentar asesinar al Destroyer, al destructor de pussies. Así que espero que estemos listos para eso. Hombre, con la Golden Shower y la cosa esta de la Nimbus Rod, esperemos que sí, ¿eh? Si no, va a morir mucha gente aquí. Os lo aseguro. A ver. Venga. Vamos a quitar toda esta plataforma de aquí que ya no nos va a servir para nada. Y vamos a ir alejándonos también. Bueno, he ampliado la plataforma como podréis ver ahí en el minimapa porque como quiera que sea en el mapa normal. Como quiera que sea en el mapa normal no se ve ni hostias ni nada por el estilo. Así que, hombre. Vamos. Ay, Dios. Coño. Coño, coño, coño. Vamos a ahí. Vamos a ir quitando plataforma, por lo menos hasta este árbol, ¿vale? Vale. ¡No! Hard. Ahora.
Ale, ya, hasta ahí. Hasta ahí podemos quitar plataforma y podemos irla. Bueno, no, es que realmente subirla. No, vale. Subirla por aquí no me convence nada. Yo no digo que no, la podemos tener un poquito así. Para medio hacer la entradilla ahí. Y donde sí la vamos a subir, va a ser de este lado. Y la vamos a subir. Pues yo que sé, aquí mismo. Que es que no es que sea un decorador de casas, ¿vale? O algo por el estilo, un constructor total. Perdona. Pero por lo menos sé, hasta sé cómo hay que subir las cosas. Hombre, la plataforma es pequeña, sí. No digo que no, hay poco espacio para moverse en principio. Pero si nos da para matar al destroyer, mira, a mí ya me vale. A la misma altura, no sé qué altura lo metí la otra, pero vamos a dejarlo de, digamos que así, ¿vale? Tal que así. Ahora vamos a hacernos unos pequeños espacios. Vale, uno más, perfecto. Y ahora lo que vamos, hostias, que me mato. No os preocupéis, ¿eh? Va a quedar la plataforma como la otra, nada más que un poquito más grande, un poquito más amplia. Y lejos de los NPCs para que no se los carguen, espero. A ver. Poco a poco. En fin. Bueno, pues ahora sí que a partir de este directo, pues declaro oficialmente inaugurado cierto programilla, cierto plugin, más que nada. Bueno, cierto plugin, cierto comando, para no hacerla tanto de al oro, que os va a permitir poner, bueno, pedir canciones, lo que es el típico song request, creo que era. Y bueno, ya con ese pequeño programón, pues hombre, ya vamos a tener un poco más de un poco más de apetegan, ¿vale? Vamos a, bueno, eso por patas. Que se me había olvidado también implementarlo, sí, lo sé. Pero ya está implementado, así que ya podéis ir si queréis poniendo vuestras canciones favoritas en el con el song request. Y si no, pues hombre, ¿quién los culpa? ¿O quién los va a juzgar, no? Vale, esto necesita ¿cuánto? ¿Uno? Bien. ¿Tenemos Preston? No tenemos Preston, qué falso. Si hay un montón de trampas en las que he caído, qué falso, tío. Bueno, pues vamos con la tía esta. Vamos a comprarle Preston. ¿Qué? ¿Unos 10 cables a lo mejor? Unos 10 cables, esta basura y esta cosa de aquí. Vale, ya con eso ya estamos prácticamente listos para ir a cortar Preston a donde sea. ¡Ah! Vale, sí me hace falta por lo menos otros. Vamos a ponerle otros 5 ahí, 6. 5, por favor. Que tampoco es que quiera tanto. Ah, vale, es con esto. A ver, esperad. Que si puedo evitarme tanto loro. Vale, me salen como sugar canes. Espera. ¡Ah! ¿Que no quiere? Vale, ya. Lo bueno de todo esto es que funciona, ¿vale? Me voy a craftear otra cosa de estas. Otro campfire por aquí. Y otro por aquí. ¿Vale? Ahora, en principio, si no mal recuerdo, creo que yo tenía una lamparilla de corazón por ahí. ¿Puede ser? No me acuerdo. Recordadme si estoy mal. Vale, la voy a tener que buscar, porque no la encuentro. El Salvador 200, hola amigo, ¿cómo andas? Bienvenido a mi streaming. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿dónde coño? ¿Dónde la dejé? No, en serio, ¿dónde dejé esa lámpara? Si es que la tengo, a ver. Veréis que la tengo en mis narices y no la estoy viendo, ¿verdad? Decoración. ¿No?
Tío, no me cuentes historias. Que debe estar por aquí. Que no me cuentes historias. Debes estar por aquí. O la puse por, o la puse en alguna de estas casas por... No, ¿verdad? Lo sabía. 4. Vale, vamos a hacer 2. Creo que puedo. Cadena, cadena. Oritos, oritos, oritos. Vale. La lámpara, aquí está la otra. Y vale. Perfectísima. Vale, pues. Ahora a lo que iba. Vamos a poner aquí. Y ahí no. Vale, vamos a subirla de este lado. Vamos a ponerle que sea ahí. Por ponerla en algún lugar, ¿sabéis? Porque es que no... Ni me entero yo. Así de fácil, no me entero ni yo. Y vamos a hacer 2 campfire más por... Bueno, ya yo las pondré. De momento vamos a dejar un poquito. ¿Funciona el song request? Sí, Salvador, querido amigo, funciona el song request. Lo he explicado un poco antes y te lo vuelvo a explicar. Ya funciona y ya puedes pedir tus canciones. Bueno, ya puedes poner tus canciones ahí para que se vayan ejecutando en el DJ, ¿vale? También otra cosa que apenas me voy acordando y que os voy a comentar de una vez. Es que como ciertos streamers tienen un tipo de sistema de recompensas o algo así, no lo tengo muy en claro. El caso es que con este sistema de recompensas, pues eso, ya lo habréis intuido, va a haber recompensas. Y lo podéis checar con el comando que os voy a poner en... ¿Cómo se llama? Que os voy a poner en pantalla. Bueno, en pantalla, en el chat. Que es este precisamente. ¿Vale? Ese comando os va a ayudar para que sepáis todo acerca del nuevo sistema de recompensas. Que en este caso es cada... Bueno, se les va a dar una escama de dragón por cada minuto de directo visto, ¿vale? Lo cual quiere decir que en el dado caso de que este directo dure una hora y tantos, una hora y hard, pues ya por lo menos unas cuantas ya vais a tener para alguna recompensa. Y también podéis visitar el link que está ahí para ver las pocas recompensas de momento. Que no son muchas, poco a poco irán aumentando y ahí tal, pim, pam, no sé cuántos. Pero de momento pues son muy, muy básicas, ¿vale? A ver, vamos a guardar todo esto. Vamos a poner esto aquí, esto acá, ¿vale? Ahora sí que la Preston va a ir aquí. El reloj me lo voy a quedar. Radar, vale, es que me faltan de por sí un montón de ítems para el... Para la cosa esa de la hard, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, 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 tú ponla, no hay problema, hombre. Tú ponla, el chat. Ahora sí que el... ¿Cómo se llama? El song request es libre para todos. No tienes que preguntar, amigos. No tenéis que preguntar. Si queréis poner una canción, la ponéis. ¿Y quién os va a detener? Nadie. Y ya está. A menos que así sea una parte realmente apetebórica, entonces sí les diré... Oye, un poquito... Ahora sí que nos abstenemos por hoy. Pero de momento, podéis poner la canción, ¿vale? A ver, ve que me mete Paco. No, son las 5. Vale, tengo todavía un ratillo. Este tío de las quests, tengo un Skylake, vea. Ponte tú a subir hasta aquí. A pura piedra, ¿sabes? Lo que necesito por lo menos son unas alas o una ala o algo así, pero no tengo, o sea, no he conseguido. Me la ha pasado que ya son como 2 horas que... Bueno, no, más. Yo incluso creo. No sé, no tengo ni idea, ¿vale? Me he pasado la de... ¡Hostias! Aquí tenía más pasta. ¿Cómo es posible esto? Es imposible que tenga más pasta y no me dé cuenta. Vale. A ver, cojona. 42 de oro. A ver, pues. Tenemos esto. Tenemos hard. Bueno, vamos a ir invocando a nuestros amiguitos estos. Porque nos van a venir muy bien. ¿Vale? Recordad, 7:30 de la noche. Y nos vamos a meter contra el destructor. A ver si no nos destruye el pussy, ¿vale? Que no es que tenga tampoco tanto apetecan.
va a estar jodido esto. Si me hubieran dado uno de los... Si el muro de carne se me hubiera dado un... ¿Cómo se llama? Un emblema, por lo menos el del mago. Ya no digo... Bueno, ya cualquier emblema. Me vale cualquier emblema de momento. Pero pues eso. Hostias, ¿qué pasó? ¿Qué? Dios santo, no me digas, maldito bot. Ah. Tío, se supone que lo había configurado para que eso no... ¿Sabes? Ah, un momento, por favor. Un momentaco. Dejadme que lo voy a matar al Nightbot, en serio. Te configuré, cabrito, que quede claro. Te configuré para que no me hicieras loros, ¿vale? Pero, ay, joder, tu madre. Te voy... Ya, vale. Listo. Ahora, donde me hagas algo, pedazo de copón, maldito Nightbot, te voy a asesinar. Copín, copón, copete. Dios santo bendito. Maldito Nightbot. Vale, ya, ahora sí ya lo puedes poner, amigo mío. Que joder, el Nightbot está raro. El Nightbot está raro desde ayer en la noche. Que ayer lo estuve configurando y bueno, loros por todas partes y muerte. A ver, vamos a poner unas antrochis, que se ve, aparte de muy feo, se ve muy, muy oscuro. Ah, bueno. Eso siempre mola, ¿veis? Uno por aquí. Hay que antrochar todo, ¿vale? Todo antrochado, hombre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hombre, parece que hay otro también aquí en el chat. ¿Qué pasa ahí yo? Da mi voz Droce. Joder, deja de atacar gente, sin mi permiso, por favor. Vale, tampoco tengo una montura, así que esto ya puede ser bastante malo, ¿eh? ¿Estamos listos? Esperen. Todavía no. Vale, vamos a agarrarnos esto. Enemy spawn rate, no, eso es lo que menos quiero. Vale. Parece ser que ya está sonando. Le voy a subir un poquito el volumen. Ahí está. Efectivo, Wander, ya está sonando. Así que ya estamos todos contentos, todos en paz. Y a disfrutar, hombre. Que para eso venéis a mi stream, ¿pa' qué más? A disfrutar de la buena música y del juego. Y ya está. Vale, This Potion. Pues yo creo que ya nos vamos a ir con esto también, Mana Regeneration, porque poder mágico esto, sin duda. ¡Ah! Muero, casi. Vale, ahora sí, vamos a Lorete. 3, 2, 1. ¡Wow! Aquí y aquí. ¡Venga, destructor de pusis! Sube esa cabeza por aquí, cabrito. O te mato desde acá. ¡Qué cabrito, eh! ¡No! ¡Quita! ¡Ah! ¡Ya se me olvidó de esta gente! ¿Qué pasa, ellos? ¿Cómo andáis? ¡No! A ver. ¡Uno por uno! ¡Me cago en sus cuernos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que no me puedo mover! ¡Que me estoy rascando un ojo! ¡Joder! No me he echado las potis encima, ¿verdad? Qué tonto. Dios, tío. Oye. Vale, ahora sí. ¿Qué hace, negro?
¡Dejadme en paz, ojitos! ¡Ojos del diablo! ¡Dejadme! ¡Que no soy violable! Vale, ahí viene. Vale, parece que el jefe en realidad son los ojitos, ¿eh? Ni siquiera... ¡Oye! Aquí la liamos, ¿eh, Destruyer? Venga. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, no, un poco de vida. ¡Uy! Una sugarcane más, ¿vale? Tío, Destroyer, por favor, si eres tan amable de posicionarte por aquí, te lo agradeceré. Vale, ¿en cuánto? ¡Hostia! Lo matamos, ¿eh? Lo matamos. Del tirón. Tal vez hasta nos da tiempo para matarle una segunda, incluso. Para hacernos la armadura jalada. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hasta luego, Destroyer de Pussies! ¡Te la cuidas! ¡Olé! Destroyer de Pussies. ¿Esto qué? Right click to open. Esto mola, ¿ves? Esto va a molar para la siguiente. ¿Otra vez? Pues otra vez. Hombre, no. Va a tener más. Siempre vale más tener de Abedegande que de Handepor. Quita, ojo. Ya me quedan solo 4 minutos de esto, pero bueno. Es que, tío, esto mola, en serio. Mola matar al Destroyer así. ¡Ah! ¡No! ¡Arriba! ¡Quitaos de en medio! Quita. ¡Ole! No estoy en expert, pero lo que vamos a hacer ahorita después de matar al Destroyer de Pussies, porque estoy viendo que literalmente me está... ¿Qué? ¡Tío! ¡Destructor! ¡Hijo de fruta! ¡Ven aquí! ¡Demasiados ojitos! ¡Largaos! ¡Dejadme! ¡No soy violable! ¡Coño! ¡Largaos! ¡Quitaos del medio, coño! Por lo menos así le hago daño a los ojitos y le hago daño también al Destroyer de Pussies, que está también por abajo. ¡Ah! ¡Dejadme en paz! Tío, el Destructor no está subiendo, ¿sabéis? ¿Sabéis lo que es eso para mí? ¡Es una coña! ¿Y ahora subes? ¡Cabronsete! ¡Este es un trabajo, cabal cabrón! ¡Qué cabrito, eh! ¡Ay! ¡Que te folle! ¡Ay, Dios! Venga, vamos a intentar cargárnoslo ya de una vez. Porque es que, tío, me está bajando un montón de vida. Vale. 7000. Venga, tío, 5000. No me cuentes historias. Ven acá, Destructor de Pussies. Tío, que ya está casi todo apagado. Maldito Pussy Destroyer. Ya, hombre. Joder. Un poco pesado el tipo, ¿sabéis? Los ojitos esos son los que joden. ¡Dios! Vale. Vamos a ver nuestro botín de hoy. Bueno, las almas estas, las barras jaladas y estas que nos van a reemplazar a estas otras potis. Hombre, buena canción, ¿eh? No digo que no. ¿Era qué? Metallica One. Ya no recordaba. Fijaos a qué punto llego que ya no recordaba esa canción. A ver, barras jaladas. ¿Qué puedo hacer con las barras jaladas? Un montón de cosas. Por ejemplo, que esta la voy a necesitar de por sí. Puedo hacerme... A ver.
Hombre, me podría hacer esto, pero es que esto da un daño adicional, ¿vale? Da un poco de daño adicional, así que nos vamos a abstener un poquito de la armadura de momento. Vamos a meterla en lingoides, las almas aquí, y vamos a ir por algo. Espera. Antes de nada, está aquí, ¿verdad? Efectivamente. Esto, esto y las aletas, ¿puede ser? Vale, esto, acá. Las aletas de tiburón, ¿dónde están? ¿Dónde están, tío? ¿En serio? Están abajo, seguro. Bueno, espero, ¿vale? Espero que estén abajo, porque como no estén ahí. Ah, Dios, no las veo. Creadores de Terraria, por favor, si estáis viendo este directo. Bah, tengo tres, me faltan dos. Bueno, tenía que ir al océano de una vez, vea. Pero ¿a cuál voy? ¿Cuál no he explorado? ¿Cuál no he explorado del todo? Este de aquí, ¿verdad? ¿Qué chucha? Ah, coño. Me espantó. Yo dije, ¿de dónde diablos viene eso? Joder. Vale, ahí. A ver, pues, ya, loro. A ver. A las 4:30 le pedimos misión y a ver en dónde está. Vale, ya. Ya te puedes mover. Underground y Caverns. Uf, tío, no me jodas. Ah, por eso detesto a este tío. ¿A dónde vamos, eh? Tenemos que ir al océano, pero ¿a cuál vamos? ¿A este? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Vamos a aquel o vamos a este de la jungla? Bueno, yo diría que este está un poquito. Es que estoy en medio de ambos, ¿vale? De todos modos. Vamos al de acá, al de la derecha. De todos modos, tengo que conseguirlas. ¿Cómo se llama? Las dos aletas esas, así que, hombre, me va a ir de igual. Ay, Dios. Que se lía esto. Se lía esto, pardo. Anda. Más regalitos, más basura. Hombre, esto mola. Madre mía. Me acuerdo cuando me enfrenté por primera vez al Destroyer de Pusis. Madre mía, tú. Literalmente. Me asesinó como cuatro veces, puede ser. Cuatro veces le intenté, cuatro veces me asesinó el jodido. Y yo así de. Muy bien, muy bonito. A ver, ahorita después de que termine. Después de que. ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No me acordaba de esto. ¡Quita! ¡Quita! ¡No, no, 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 no! ¡Dejadme en paz! Es que me revientan la boca, ¿no? A ver si la Excalibur hace más. Esperemos. ¡Uy, Dios! Bueno, una de estas que nunca viene mal. Todo esto antes era desierto. Desierto normal. Después vino el Hard Mode y lo corrompió. Así de fácil. To the jungle. Madre mía, tú. Espera, vértebra. ¡Dame! No, 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 no. Largo de aquí. Largo. Lol, también se corrompió esta parte del desierto. Esta es la que más me gustaba porque tenía la pirámide. La dríada ha llegado. ¡Ole! Pues por mí que llegue. Como quiera que sea, no tengo nada que ofrecerle, pero bueno. Unas plantas. Dios, necesito acabar con la corrupción, ¿eh? Necesito apurarme en el. Con estos tres, con estas tres gentes mecánicas, porque como no me apure, estamos jodidos. Por una sencilla razón, porque como ya sabréis, en el Hard Mode, bueno, una vez que activamos el Hard Mode en Terrollo, la corrupción, aparte de extender la Hollow y la corrupción, extiende, bueno, se extiende creo un 50 o 75% más rápido, algo así, no me acuerdo, que antes, así que. Si no nos apuramos, va a ser un coñazo después para la corrupción, porque nos va a invadir todo. Por cierto, también tengo que venir a la jungla a buscar clorofamen. ¡Ay, Dios! No le hice ni una de daño, tú. Bueno, le hice unos cuantos, pero. Me quitó la de Dios, tú. No, las tortugas, tío. Déjenme en paz. Largo. No llegué.
Ah, tío, tortugas, dejadme en paz, cojona. Las arapaimas estas también joden, ¿eh? No, no digo que no. Dios, tío. Largo, 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 dejadme. Déjame, maldita tortuga. Cojona. Es que me está siguiendo, déjame. Tortuga tonta el nabo, dejadme en paz. It's gonna bring you down. Ay, coño, yo pensé que era la tortuga. Vale. Está demasiado lejos del mar, ¿eh? Como quiera que sea. Me debe haber hecho una casa ahí al lado del mar. Day Bloom Seeds. Hombre. Word. Té. Unas plantas más. Y así, coño. Largo. Vale, ya. A ver si encontramos de paso gusanetes, porque los vamos a necesitar para lo que viene siendo la pesca y todo eso. Vale, ya. Bien. A ver. ¿Tengo los flipadores? Sí, sí tengo los flipadores. Vale. Arriba. Bueno, que de todos modos da igual porque apenas tengo visibilidad, lo cual es malo. Por aquí no, por aquí puede ser que hubiera un cofre, que hubiera un cofre más bien. Uy, Dios, que me muero. Que me muero ahogado. Es imposible. Coño, ahí está. ¿Qué pasa, y yo? ¿Cómo andas? Mapa pirata. No me digas, no me digas. ¡Guau, chaval! Pues si tenemos chance, nos cargamos la invasión pirata también, ¿eh? No, pero primero necesito ir al experto a algo. Primero necesito ir al experto a algo, ya luego me lío. Ay, ¿qué pasa, y yo? ¿Cómo andáis? Aquí, cogiendo unas aletas de vosotros. Brum, brum. Ah, las leyendas fueron ciertas. Vale, vamos a dejar toda la basura. Coño, espérame. Ah, coño. Recordatorio. Activa las botas. Vale, ya no tenemos nada. Ya no tenemos nada. Perfecto. Tú, dame. Shifting Sands Die. Ah, de las arenas. Pine Tree Block. Candy Cane Block. Ok. Eso no me interesa en lo mínimo. Tintes, tintes, aquí. Dejamos esto. En bloques dejamos esta otra basura. En Glow Stick las vamos a dejar en Thresh. Coño, me faltan unas. Vale. Sharkfin, vamos a dejarla aquí arribita. Aquí mismo. La invasión pirata, vamos a dejarlo aquí en las pociones por alguna razón que no acabo de comprender. Vamos al Night Sage, vamos a dejarlo aquí. La lanza oscura, es que no hace más daño que esta realmente, así que la vamos a dejar aquí. No, la vamos a dejar en armas. Vamos a dejarla ahí. Tranquilamente. Dejamos esto acá. La caña de pescar. Bueno, que se quede. Y por lo demás, bueno, podemos irnos tantito abajo. A ver, ¿qué me das? Reflective Die, tío. Tengo como 500 de esos. No me digas, es que tengo... Joacoratita, o Joaco, sí, Joacoratita, ¿qué pasa ahí yo? Hombre, bienvenido a mi stream. A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué íbamos para otro lado, no? Joder, se me va la olla, se me va la olla, pero basto aparte. A ver,
coño, a ver, tío. Tenemos la Mega Shark, ¿vale? Que esto ya dispara como su fucking Austin. Lo que necesitamos ahora es un poco de inspiración y otras cosas. A ver, voy a ver qué se hace con las almas estas, porque creo que se podía hacer otra cosa aparte de la Mega Shark. Ya si no, pues ya veré qué. Veré qué rollos pasa. Tú, crafting. ¿Qué se puede hacer con esto? Dímelo. La picachacha, la Drax, discos de luz y los de estos. Hombre, no tenemos nada que hacer, realmente. Porque no, hasta que no matemos a los otros dos. Y es que los quiero matar con un poco más de armadura, porque es que con esta seguro me revientan. Los gemelos, en ahora sí que especificando. Y necesito unas alas. A ver. Lo que vamos a hacer va a ser farmear a esta gente, ¿vale? Desde el este. Desde acá, puede ser. El este yo creo que es para acá, en principio, ¿vale? No me hagáis mucho caso. A ver, vamos a prepararnos mejor. Coño, que no puedo. Gracias. A ver. Valor, ven hacia mí. No. Cobaltril. Repetidor de orichancho. Hombre. Pues vamos a esperar aquí pacientemente la invasión pirata. Hombre, de momento os voy leyendo. Vale. Pues de momento nadie. De momento todo normal, ¿vale? ¡Ah, no! ¡Cojón! ¡No, espérate! ¡Ah, tío! El experto. Iba a ir al experto para algo en especial. Para un objeto en especial, para traérmelo. No he ido porque soy gilipollas. Bueno, nos farmeamos a esta gente y vamos, ¿vale? Desde el este, desde acá. Desde la izquierda, en principio. ¿O desde la derecha? No me acuerdo. Ahí ya llegó esta gente. ¿Qué pasa, ellos? ¿Cómo andáis? ¡Coño! ¡Que esta gente jode! Madre mía, espera un momento, que no veo ni mi cursor, ¿vale? Vale. Hombre, con esto es fácil farmear gente, ¿vale? Pero no es el caso. El caso es que me van a reventar la boca como abra esta cosa. Au. Es lo bueno que no es experto, porque así si muero no me preocupo de perder mi basura. Bueno, ni mi dinero, ¿vale? ¡Coño! Dejadme en paz un momento. Voy a abrir por aquí. Quita, compañero del metal. Aquí. Que también les vaya haciendo daño, porque no veas. Ay, Dios. Vamos a meternos por aquí. Vamos. Para este tipo de cosas necesito farmear gente, ¿veis? Es que no aguanto nada con la invasión pirata esta. Luego el capitán, que es un... Es que tiene 3000 de vida, tú. Le bajo poquísimo con esta cosa. Ya. Dios, tío, no me digas. Tío, hay otro tío acá abajo. Joder, no me había dado cuenta. Al largo. Espérate, ¿qué? ¿Es posible que un pirata hiciera magia? ¿O es mi imaginación? Largo. Hombre, el trufas ya se cayó, ¿eh? Eso ya es mala señal. Quiere decir que ya invadieron su hogar. No, tío, este tipo. Espera, espera. ¡No! ¡Espera! Que no veo ni mi cursor y me está troleando, en serio. ¿Puedo volver a curarme? Sí, gracias. Es que el capitán, tío, el capitán es una coña, en serio. A ver, vamos a intentar matarlos así. Con esto, porque no veas. Vale, hace más daño esto que la Golden Shower. Es bueno saberlo. Ay, 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 ay. Vamos a repeler los ataques.
¡Me invaden! ¡Dejadme! ¡Cabritos! Tú, negra, deberías estar haciendo algo allá abajo, ¿no? Curando gente, de por lo menos. A ver. Hombre, aquí farmeas bien, ¿eh? Ay, 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 ay. Quita. Joder, me siento como en la invasión Goblin otra vez. Que por cierto, en Hard Mode la invasión Goblin creo que trae nuevos ítems. ¿Qué? ¿De dónde salió esta gente? ¿Caen del cielo también? What? No, es imposible. Es imposible, también caen del cielo. ¡Nos atacan! Y ya. Oño. Oño, 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 oño. Otoño. Vamos para arriba. Hombre, un ratito. ¡Auch! Maldito. Tú, cúrame. Por favor. Compañía del metal. ¿Qué tengo de nuevo? Nada, tío. ¿En serio? 55, 64. Hombre, te voy a vender, ¿eh? No te digo nada. Linterna. Esto podría quedar bien aquí. Golden Dresser. Esto lo voy a poner aquí abajo por una simple razón. Porque no tengo dónde ponerlo. ¡Ah! Snow Hat. Holy. Vamos a ponerlo por aquí. Ya. Aquí mismo, hombre. Hombre. Como tengo en dónde ponerlo. Muchos lugares, ¿no? ¡Ah! Es este tío el que... ¿No se supone que debería de aparecer el barco pirata en principio? Si me quedo mucho tiempo arriba en principio... Debería de aparecer, ¿eh? No me comentes historias. Debería de aparecer el mendigo barco pirata. No tengo ni idea, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a esperar un poquito a ver si aparece. Ya, si no aparece, ya bajamos y acabamos la invasión. Joder, esta gente está bugueada, ¿no? Es que verlos nada más. ¡Están bugueados! Au, 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 au. Pesado. A ver. Ay, que no veo ni mi mouse, tío. Vale. Ay, que vaya haciendo daño la nubecita. Ay, el maldito capitán, tío. Ah, ¿no? ¿Qué se veía? Largo ya, hombre. Piraos de mi casa. ¡Largo! ¡Ah, es el capitán! ¡Capitán! ¡Estamos muriendo! ¿Qué le dicen? ¡Quitaos de mi... ¡Largo de mi casa! ¡Hombre! ¿No tenéis suficiente? ¿Que venís a mi casa a rapiñarme todo lo que tengo? No me jodas. ¿Dónde el trufas? ¿Murió? No, en serio, ¿dónde está el trufas? Un momento de silencio en memoria del Trufas, ¿vale? Que ha muerto por defender la patria. Ya, no, hombre, tampoco es que hay que hacerle mucho loro. A ver, la bookcase. Pero justo lo que quería. Vamos a hacer unas cosas. ¿Sailor Hat? Hombre, es como decir Sailor Moon. Hombre, lo sé. Estoy loco, ¿vale? Un poco. A ver, vamos a poner esto aquí. ¿Qué más me dieron? ¡Otra vez! Tío, ¿nada más dan puros Candy Cane? ¿En serio? ¿No pueden dar otra basura que no sea eso? Golden Candle. Vamos a poner una ahí. Y una aquí mismo, ¿vale? Vamos a poner otra cosa aquí. La Cutlass. ¿Qué vamos a hacer con eso? La vamos a vender. ¿Por qué? Por una sencilla razón, no me interesa. Golden Clock. Como quiera que sea, te sueltan buenas cosas, ¿no es esta gente? Vale. Y podemos meter estos dos en las decoraciones, ¿no? Kiliwi. Esto lo podemos vender, esto va para arriba, vale. ¡Anda, los conejitos Claws! ¡Ay, qué lindo! Muere.
Vamos a ver, para arriba. Vale. Ahora, ¿qué podemos hacer? Así que nos íbamos a ir. Vamos a irnos a uno de mis mundos expertos. Master de RK, experto. Sí, experto. Porque creo que ese lugar tenía mapa. Ay, Dios santo bendito. No lo vive, ¿eh? Creo que no. A ver, en experto de RK, maestro final. No, sí, tiene corrupción normal. ¿Streameas otros juegos? Pues de momento estoy streameando Terraria porque estoy haciendo una serie en vivo. Pero en un futuro, no, espero que no muy remoto. Espero, así te lo digo. Espero que en un futuro no muy remoto esté streameando, yo que sé, cualquier otro juego. No tengo muy en claro cuál, ¿vale? Pero espero que en poco pueda streamear más. De momento, como te digo, pues estoy streameando este. Porque estoy haciendo una serie en YouTube, por si no... Bueno, por si no estás suscrito tampoco a YouTube, el enlace está ahí abajo en los... Bueno, en la descripción de los videos, de los tales. Ya sabéis, ¿no? ¿Eh? ¿Estoy en la corrupción ya? Sí. Ah, sí. Esto es corrupción. Pero creo que hay corrupción más para acá. Largo. Bueno, como te iba diciendo, pues sí, así las cosas. Posiblemente el lunes de esta semana, que viene, pueda... Bueno, pueda. No es por acá, ¿verdad? Efectivamente. Posiblemente streame... No sé, es que estoy entre streamear un juego que se llama... Ay, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este juego apetepórico al que todos quieren, que todos aspiran, que nadie lo conoce? El Imperio de Jade. Hombre... Que me lo, ¿cómo se llama? Creo que estaba disponible en Origin por un ratillo. Y dije, vamos a agarrarlo, hombre, ¿qué cojones? Y ya con eso, pues dije, lo estuve jugando un rato, tal, pim pam. Y dije, buah, este juego lo tengo que subir, sí, o también, ¿por qué? Por una sencilla razón, ¿qué? Espérame. ¡No! ¡La Halo! ¡Ah, déjame! No soy violable. Vale. Aquí puede que muera gente, ¿eh? ¿Vale? Lo sabéis. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Largo de aquí. ¡Ay! ¡Qué mal rollo, eh! ¡Ay, Dios! ¿En serio? ¿Sup, nigga? ¿Sup, nigga? A ver, espero que pueda. ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí puedo. Espero. Vale. Vale, aquí lo voy a tener que combatir. ¿Cómo lo voy a tener que combatir? Con el nabo y con cuidado, ¿no? Tengo dos orbes aquí. Un altar por acá. Lo cual no me inspira mucha confianza para romper el tercero, ¿eh? A ver si lo puedo ver entre comillas por aquí, porque no sé. No la acabo de ver. Otro altar. Ahí está el tercero, puede ser. Dime que sí. Sí. Vale. Esto se pica tan lento como nada. A ver. Vale. Mosquetón. Sientes un horrible apetecán bajando por tu espina. ¡Ah! ¡Déjame! Me siguió. ¡Ah! Que no veo nada, déjame en paz. Capullo. Coño de la madre. ¡Que me dejes en paz, compañero del metal! Cojona. ¿Dónde está el otro? Es que lo puedo sentir, lo puedo oler, ¿sabéis? Es que viene a por mi orto. A ver, que no veo nada. Eso por patas, ¿vale? Ay. Ahí. Necesitaría prepararme un terreno mejor, pero... El caso de esto es que lo tengo que matar rápido. Tampoco es que traiga...
nada para poderme bufear, ¿sabéis? O sea que estoy en lo que viene siendo la fucking shit. Godly Brainthorn. Hombre, esto puede que venga bien. Bueno, de poca, ¿no? Espero que no me reviente mucho la cara. Con eso ya me conformo. No. No. Nope. Nope. Ahí. Orbe de las oscuridades. Ya. Hombre, es fácil ya matarlo, ¿sabéis? Pero en experto como que tiene un poco más de chicha. Yo no digo que no. Que tío, es súper fácil ya matar a este tipo. Que apenas lo ves venir y ya lo mataste. Estos tipos son los duros, ¿eh? No os digo nada. Ay. Ya. Largo de aquí. No. Ay. Largo. Bueno. Ay. Ay. Fedeador de mundos. ¿Y este qué hace? ¿Fedea gente o qué? ¿Es como los tipos de LOL? ¿Fedean a la gente? ¿O en este caso, fedean al mundo? Yo qué sé. ¡Mundo, mundo, mundo, mundo! Quita, compañero. Present. Bloque de Ebony. Ah. Ya. Creo que ya me puedo tirar para atrás, ¿verdad? Sí. Bien. Listo. Ahora sí, nos podemos retirar a nuestro mundo ave de Boricón. Vale, necesito checar un poquito la hora. Vale, ya llevamos una hora muy rica, ¿vale? Vamos a ir dejando basurilla por aquí. Los Rotten Chunk estos los vamos a dejar acá. ¡Hombre, un Amarok! Esto ya mola, ¿veis? Esto ya mola. Lo ponemos tal que aquí. Esto ya mola. Porque eso ya tiene más, ya tiene más daño, ya tiene más todo. Eso ya mola. A ver, estos fragmentitos por acá, por favor. If possible. A ver, ¿qué tanto me dieron? Eggnog restaura 80 de vida. Reindeer Adlers. Ah, los cuernitos, ¿no? O sea, la Legión Helada. ¡Wow! Bloque. Vamos a guardar la Ebony Stone. ¿Tenemos aquí las armas? Sí. No, pero estas son magias. Aquí. Ahora sí, las armas acá. El orbe. Es que me gusta más el corazoncete, sinceramente. Vamos a dejarlo aquí en objetos. Esto de vanidad lo vamos a dejar en otro lado. En ores. Vamos a dejar el demonite y las escamas estas. Las estas alas del Gandalf o el Reno. Vamos a dejarlas por aquí. Pispom. Esto vamos a subirlo. ¿Qué hora es? Las 12 de la noche. Intentamos hacer a los gemelos. Me van a reventar la boca. Pero podemos intentarlo si queréis. A ver. Hombre, ¿qué cojones? A ver. Vamos a ver si podemos, ¿vale? Iron Skin. Nos hacemos dos de estas. Una de poder mágico. Y una de regeneración, ¿vale? Vamos a bufarnos. Vamos a irlos metiendo por una sencilla razón. Porque haz la una y no nos va a dar tiempo. ¡Ah! ¡Espasmatismo! ¡No me jodas! ¡Dejadme en paz! Necesito de las otras balas, de las buenas, ¿eh? No os digo nada. Joder. Es que, como atacan los dos al mismo tiempo, es una coña, ¿sabéis? ¡Ah! Tío. Necesito más, aparte de más armadura, una mejor estrategia para esto.
¡Corre! ¡Corre, Darker, corre! ¡Corre, primo, corre! Ah, estoy muertísimo. ¡Largo! ¡Date en paz! Ya. Y ya está. Estoy muertísimo, estoy muertísimo. Estoy más muerto que la pija del Iluminado 7. Tío. Pararam, pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, 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 pam. Master DRK fue transformado en una pila de carne gracias a Spasmatism. Pues no nada más fue Spasmatism, claro está. También fue Retinizer. Gotta get away, get away. Vamos a ir metiendo basura también. Bueno, ¡ah, tipo! Ya sé por qué no. ¡Ah! Bueno, gente. A ver. Mi error. No bufearme. Vamos. Del este, del oeste. Esta vez vienen de este lado. Esta gente se supone que es fácil, ¿vale? En principio. Balas de mosquetón. Sí, estas son las normales, ¿no? Se las voy a vender a este tío porque ya no las necesito realmente. Vale. Shotgun. Hombre. Buah, chaval, qué mal. Iba a ser bueno, ¿eh? Iba a ser completamente bueno, pero bueno, ya que. Vale. Vamos a esperar a la Legión Helada y ya... Una vez terminando la Legión, parece que vamos a ir terminando. ¡Guau, chaval! ¡Qué mala suerte, eh! Necesito una mejor idea para matar a esos dos. Ni me acuerdo cómo los maté la primera vez. Claro, pues seguramente era una... ¿Cómo se llama? ¿Serio? ¿Son monos de nieve? What the fuck is that? Tío, tengo monos de nieve disparando a mi casa. Eso siempre mola, ¿veis? Dios, qué buen rollo, tío. ¡Dejadme! ¡Que no puedo ni entrar! ¡Que estaba atrapado! Dejadme en paz. Creo que estos no te dan aparte nada especial, ¿no? Nada más puro hielo o algo así puede ser. Para decorar tu casa ahí. Joder, la que me están liando, ¿eh? La que me están liando, en serio. Que tío, te disparan bloques esta gente. Au. Ay. Perdonad. Te dispara bloques esta gente y bueno, se hace un caos, ¿vale? Coño. Uno ahí y la otra aquí. ¡Ah! ¡Quita! Yo no digo que no son esponjosa esta gente. Y eso es lo que mola. ¡Joder, deja de lanzarme bloques a mi casa, copón! Que yo no voy a te lanzo bloques a tu maldita casa. Es que también se atoran ellos solos, ¿vale? Son tan tontos que se atoran hasta ellos solos. No había visto esto, tío. ¡Ah! ¿Qué quité? ¿Qué? ¡Quité algo! ¡Hondo! ¡Podemos volverlos a invocar! ¡Fíjate! Y sin gastar materiales. Joder. Es que te echan tanto rollo encima, tío, que ya mejor pasas, ¿vale?
¿Sabéis qué? Me tenéis harto, largo. Que no es que sean pesados, que son... Bueno, más bien no es que sean difíciles, son unos pesados. ¿Qué, tío? ¿Veis? Se preparan para lanzar el tiro final, apuntan y mueren. Join. Mewtwo 91. Join. ¿Qué? ¿Que te unes o algo así? No entiendo. Okay. What? Vale, ya. Legión helada a tomar por saco. ¿Ves? Si es que os digo, no son difíciles, son unos pesados totalmente. Por los bloquecitos, más que nada. Porque así, bueno. ¡Joder! ¡No se carguen mis cultivos! Que me da mucha pereza después volverlos a replantar. Tío, por eso no planto nada. Joder, qué pesados, tú. Casi un stack completo, ¿eh? No os digo nada. El cerebro de Cazulo. Ah, ya decía yo. ¿Qué cojones me cargué? Esto y creo que me cargué la que estaba acá también. Blink Root. Esto me lo tiro para arriba. A ver. Anda. Este no es el traje de Kenny, tío. Se parece, a ver. A ver, me voy a quitar estos. ¿Dónde los metí? Aquí están. ¿Es el traje de Kenny, puede ser? Parka Coat. Se parece un montón, ¿eh? ¡El panzón ha arribado! ¡El panzón llegó! ¡Madre mía! ¡El panzón! ¡El de toda la vida! ¿Qué? ¿Tú pensaste que no era real? ¡Sí! ¡Obviamente! ¡Madre mía, tú! ¡El panzón! ¡El panzón! ¡Ándala! Oye, pues no... No es que no venda nada. ¡Hombre! Esta cosa es más grande que mi casa, ¿eh? Joder. Esto lo voy a tener que poner afuera. Aquí. Y ya está. Madre mía, tú. Galleta de azúcar. Holy. Estas son las dichosas coronas, creo, ¿no? Que esto ya tengo... Bueno, me las voy a guardar por ahí. Hombre. Ugly sweater. Joder. Un suéter horrible, ese suéter que te... ¿Cómo se llama? Ese suéter que te regala la abuela y que dices, ¡buah! ¡Qué feo, ¿no? No, no es cierto. No me creáis. A ver, ¿qué podemos venderle a este tío, tú? Vamos a ponernos esto de nuevo ahí. Vale, pues vamos a guardar unas cuantas cosillas por aquí. Lo que puede ser esto. Este también. Vamos a poner unas basuras por aquí arriba. Aquí vamos a... Vale. Espera. Estas semillas aquí. El ojo mecánico este lo vamos a dejar en potis. Mr. Stabby Banner. Ah, de los de estos, ¿no? Sí. Apetecan. Holy. Vale, vamos a guardarlo en decoración. Esto lo voy a subir y esto... Dije que lo iba a subir, ¿verdad? El Capitán Pirata ha llegado. ¡Madre mía, tú! Estoy llegando demasiada gente. Ya no tengo dónde guardarlos, ¿eh? Voy a tener que hacer lugares especiales ya. Que ya no tengo dónde guardar a esta gente. ¡Uno de platino! Esto mola. Porque esto ya lo puedo lanzar. Ahí, ¡el partner! ¡El partner! Ahí lo lanzas con la Coin Gun y ahí... ¡Ah! Pa, 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 ¡El partner! Y los matas con dinero. A ver esto. Dios, que se me va la olla, ¿eh? Vamos a dejarlo también acá. No tengo ya nada aquí, ¿no? Del chanchito. No, ya no. Bueno. Pues eso. El pirata, ¿qué nos trae el pirata? Arr. Madre mía, tú, el rechonchito de Santa Claus.
15, hostias, tú. ¿No vendes más caras las cosas? Con razón nadie te pide regalos, perra. No me jodas. Star Topper 3, me voy a llevar esto. Multicolor Bull. Que no sé ni qué estoy comprando, ¿vale? ¿No hay rojo y naranja? Rojas. Rojo y verde. Rojo y amarillo. Rojo y verde. Fatal. Pues rojo y amarillo, hombre. ¿Qué cojones? O sea, vamos a ver si es que se pueden. Yo digo que sí, ¿no? En principio se puede decorar el árbol ahí. ¡Anda! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! Esto es la magia. Madre mía, tú. Esto lo voy a comprar para otro de mi... Voy a comprar esto para otro de mis mundos, ¿eh? Porque es el único mundo este en el que tengo a nuestro amigo el panzoncito. El rechonchito. Vale, pues. Pues nada. Espero que os haya gustado este pequeño... El trufas, tío. También este tío. ¡Ale! ¡Madre mía! ¡Todos a la fiesta! ¡Ale! ¡Madre mía! Vamos a esperar a que termine nada más la canción que esa mola. ¿Vale? Y cortamos porque tengo... Bueno, aparte de ser youtuber y streamer, aunque no lo creáis, tengo amigos. ¡Tengo amigos! ¿Cómo veis? ¡Madre mía! Si creíais que la vida de un streamer y de un youtuber era... Estar solamente frente a su PC, hacer videos y ganar pasta. No, no, no. También tengo amigos. No se preocupen, el lunes, ya, bueno, ya os iré diciendo en Twitter. Si queréis seguirme en Twitter es Darker132. Para que os enteréis de también lo que vienen siendo este tipo de streamings. También se pueden enterar de ciertos eventos del clan de RK. Que de eso, para los que vayan llegando, los que todavía no saben así mucho. Ya explicaré en el siguiente directo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentáis. Específicamente en YouTube. Y vale, gracias por estar aquí. Y hasta el siguiente vídeo.